Hola, esto es TV Dosis. Visítanos en dosis.p. Mira la edición acá abajo. Descarga tu revista. La edición 14 está buenísima y se viene con todo la edición 15, que empieza con el estudio de género, con todo lo referido al mundo del arte y el género en el Perú. Y acá están los porno stars o las porno stars. Bueno, cada uno lo puede denominar como quiera. Porno stars. Fraudia Amanda, que está cumpliendo 15 años de artista, ¿no? Y Juca, que complementa este proyecto. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cumplen cuánto tiempo como porno stars? Como banda tenemos ya 6 años, empezamos en el año 2009 y este año hemos sacado un demo con el sello Discos Invisibles y el 26 de junio estamos tocando en Fundación Telefónica en una audio sesión. Tienes definido tu estilo musical, artístico, como electro marica pop. Sí, porque la idea es que nosotros, como dúo electro, trabajamos lo que es la disidencia sexual, pero camuflada de pop, y reelaboramos todo nuestra parte comunicativa a través del electropop, ¿no? Además de la propuesta sonora, hay toda una estética, toda una performance a la hora del show. Sí, nosotros trabajamos mucho lo que es el soporte corporal, la performance, el multimedia y la música electrónica, básicamente. Juca, eres productor, trabajas con los sintetizadores en este proyecto. Así es, yo soy el que hace la parte toda musical, los loops y voz también, ¿no? No olvidemos que Fraudia Amanda, por ejemplo, participó en proyectos como Jardín, ¿no? Y tú también has participado en algunos proyectos, cuéntanos. Tuve un proyecto de New Metal hace mucho tiempo, que se llamaba Ciudad Ficción. Uh-huh. Sí. Ahora, ¿Y cómo llegaste a la música electro marica pop? Porque hay que evolucionar. Y bueno, ¿y qué se viene después? ¿Qué piensas que pueda venir después de esto? No lo sé, algo independiente quizás. Ajá. ¿Qué se viene este año para Fraudia Amanda y Juca? A ver, como Fraudia Amanda estoy presentando desde el año pasado un proyecto audiovisual que es mi portafolio, Fraudia Amanda 15 años de lucha subalterna, y lo estoy presentando este martes 9 de junio en el auditorio del Centro Cultural de España a las 7:30 de la noche. El ingreso es absolutamente libre. Y con Porno Stars, pues definitivamente ahora que tenemos el sello Discos Invisibles que nos está apoyando, vamos a sacar el disco definitivamente este año. Así que ya saben, Porno Stars, Electro, Marica Pop, se viene con todo. ¿Dónde los pueden ubicar en internet? Ah, muy fácil, solo pueden entrar al Facebook y poner Electro, Marica Pop, ambos con K. Un saludo para toda la gente de Dosis Cultura Alternativa, de parte de las Porno Stars o los Porno Stars, como quieran mencionarlo. Igual es importante que exista la diversidad de género, no solo en la sociedad, sino también en el arte y la cultura. Claro, un saludo para Dosis Revista Cultural desde el universo Electro Marica Pop. Desde el universo Electro Marica Pop. Esto es TV Dosis, visítanos dosis.p. No te olvides de descargar la edición 14 de la revista Dosis Cultura Alternativa, dosis.p. Cualquier cosa escríbenos también, dosis@dosis.p. Yo soy DJ Barrunto, visita dosis.p, TV Dosis, se viene Radio Dosis, pinta con Dosis, lee poesía con Dosis. Y muérete de sobredosis. Chao.